Hey, muy buenas amigos de YouTube, aquí estoy en un nuevo video de Clash Royale. Y bueno, se preguntarán que por qué estoy en esta ventana. Es porque, bueno, primero aquí tengo algo nuevo. Bueno, tengo dos cosas nuevas. Tengo el montapuercos, que me salió antier en la madrugada, o ayer en la madrugada, no me acuerdo. Y el espíritu de fuego que me salió, bueno, pues hoy, pero en la madrugada. Y bueno, no sé si tengo otras cosas que no haya tenido en el video anterior. Y otra de las cosas nuevas, ahí se miró, ¿no? Es que, miren, sigo siendo nivel 5. Tengo mis cartas así, este es el mazo con el que subí, creo. Ah, no, no, subí con otro. Pero este es el que más uso. Y soy Arena 5. Logré subir a Arena 5 siendo nivel 5. Y bueno, déjenme ver si encuentro la partida con el mazo que gané, que subí. Era un mazo que de a tiro. No, no, el TV Royal no. Batallas. Era un mazo con el que estaba jugando así nomás. Por jugar, que me dijeron, no, pues pon cuatro, todas las moradas que tengas. Y pues ya las puse. Y resultó que subí arena 5 con ese mazo. Es un mazo que está feo, pero feo, feo. O sea, no es nada bueno. Ah, no, este no es. Esa no es la partida. Espera. Esta no es. ¿Cuál es la partida con la que subí? A ver, creo que es esta. ¿Será? Sí, es esta. Pues bueno, es el mismo mazo que en el que tengo las cuatro. ¿Cómo se llaman? Las especiales. No. Las épicas. Y pues, no, la verdad no sé ni cómo, ni me acuerdo ni cómo lo hice, pero estuvo súper raro porque este mazo es demasiado malo. Bueno, ya de aquí ya es pura, como es como puro relleno porque creo que no le hice las tres, creo. Ah, no, sí. Quedamos tres a. Espera, ¿sí es en la que gané o no? Creo que no. No. Pues vaya fail, ¿no? A ver, ¿cuál es la partida con la que gané? Bueno, pues total, que subí con ese mazo y no. Y no me lo esperaba, la verdad. Pues bueno, pues vamos a empezar con la apertura de cofres. El horno. Un logro nuevo. Ya tengo 30 cartas. LOL, sí las tengo. Y bueno, quiero que dejen en los comentarios si quieren que. Bueno, es que yo juego Pokémon Go. Y no es hacer un gameplay. No, eso no. Quiero que me dejen en los comentarios si quieren que suba un hack de Pokémon Go. Descargué uno y pues sí me está funcionando, la verdad. Y
Quiero que me digan si quieren que lo suba o no, para que ustedes lo usen o yo qué sé. Yo tengo mi cuenta Legend, la que es con la que he subido bien, normal. Y aparte tengo el Pokémon con el que es que son dos parches. Es el Pokémon Go normal y el hackeado. Así que, bueno, ya voy a dejar de hablar de eso porque si no, hagan de cuenta que aquí les voy a hacer el tutorial de cómo descargarlo ya. Así que si quieren que suba el tutorial, pues nomás me dicen y hago el video. No, no usé. Estoy con el mazo. No usé el del montapuercos. Ayer estuve jugando unas partidas con Denise. Y me hacía un combo el cual no podía parar y me destrozaba. Era demasiado el combo para mí. Ta madre, no llegó mi gigante. LOL, no le mató los esbirros de una flecha. De las flechas. No mames, es nivel 8, yo soy nivel 5, no me había dado cuenta. Hijo de la chingada. Hijo de la chingada, me está destrozando las dos torres y yo no le puedo llegar a una. Si llegan esas arqueras, muero. No. Bueno, pues ya esta partida ya está perdida. Así que. ¡Ta madre! Encima me destroza con flechas. Vaya mierda. Ahora un nivel 7. Lo malo es que, bueno, en realidad me da más miedo pelear con niveles 5, niveles 6 que están en esta arena que con los 7 y 8. Porque si están en esta arena a nivel tan bajo es porque sabrán jugar, ¿no? Pero otra cosa mala es que aquí ya son puros que tienen cartas, entre comillas, buenas. O sea, no puedo hacer nada. Aunque yo les arme un combo bueno y ellos así. No, me equivoqué de duendes. Aunque yo les arme un buen combo, ellos a mí me ganan por el nivel de sus cartas. Y pues es una mierda. No, es en serio, me va a tirar la torre.
Y encima volví a entrar a otra partida sin el mazo que uso. Bueno, sin el mazo que quería usar de montapuercos. ¿Cómo estoy, güey? ¿Cómo estoy, güey? ¿Cómo estoy, güey? Rápido flechas, si no me va a tirar los esbirros. ¿Los tiró o no? Ahí están. No, no llego a dar uno. Venga, que aquí se armó un buen combo. Qué bueno que no tiró la Valquiria más atrás. ¡No! Puto bombardero. No llegues, montapuercos, no llegues, montapuercos. Uf, bien. No, me tiró la Valquiria justo. Uy, uy, me quiso aripar y no pude. Va a tener que gastar las flechas con estos. Ya valió. Gigante, puta madre. Si me no dejan de hablar del grupo ese de homúnculos, tengo que guardar elixir porque me ha tirado el montapuercos. Ahí está. No, no, no. Sí llegó. Ta madre. A ver, ¿cuál es la nueva de TV Royale? No la quiero ver. No es mía. No me había dado cuenta que me faltan solo 10 de experiencia para subir a nivel 6. LOL. Algo que vaya a usar. No, pues esto. Y nivel 6. Oh, LOL. Qué rápido. Oh, también quería decirles que hice otra cuenta de Google, bueno, de Play Store. En la Play Store y puedo hacer otra cuenta en Clash Royale, así que si quieren que empiece desde cero para hacer como que no suba sin grabar, o sea que todo lo que haga lo grabe, o sea, por ejemplo, no sé, no hacerle como aquí, por ejemplo, que todos los cofres de abajo, todos los que las cajitas estas, no llenarlas fuera de cámara, sino abrir co esos cofres y abrir, bueno, abrirlos justo cuando esté grabando para no tener más cartas nuevas o así en cada video y es como si jugara, pero solo cuando están ustedes. Tal vez así grabaría más seguido y más. Y pues no sé, quisiera que me lo dejaran en los comentarios y ¿cuánto llevo grabado? 15 minutos. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video. No probé el mazo, por cierto. Ya lo probaré en otro video. Espero que les haya gustado el video. Compartan. Dejen su like. Suscríbanse si no lo están. Y nos vemos en la próxima. Adiós.